5 meses los que llevan intentando llegar a algún acuerdo, pero la cosa no avanza. Actualmente se está llevando a cabo una contratación del 60%, cuando el convenio anterior tenían firmado una contratación mínima del 85%. Además, tienen problemas con las nóminas, gente que está mal asignada, y quieren introducirles novedades en un calendario laboral aún por concretar. Están cansados de buenas palabras y lo que quieren son soluciones ante tanta incertidumbre. Si esto no avanza, pues dentro de unos pocos días seguramente comunicaremos que ya no vamos a venir aquí. Lo que vamos a hacer es parar la flota, porque no podemos consentir que a un mes vista la gente no sepa cuándo va a tener sus descansos el año que viene. O se arregla o paramos. La multinacional francesa Veolia se hizo con la gestión de Bilbobús el pasado agosto y seguirá haciéndose cargo de ella durante los próximos 8 años. Sin embargo, las líneas corresponden al ayuntamiento y exigen al consistorio que tome medidas para que se solucionen las cosas. Los trabajadores no quieren estar en la calle ni paralizarse. Lo que quieren son menos palabras y más soluciones. Estamos a día 10, no tenemos calendario laboral para el año que viene. Quieren modificarlo. Han subrogado una empresa y queremos mantener lo que ya teníamos. Las contrataciones que están haciendo al 60% cuando teníamos la otra operadora como mínimo al 80%. Todavía no están bien asignados los trabajadores que estaban en Tecesa y en Veolia. Tenemos problemas en la limpieza. Calendarios, limpieza, algún problema de nóminas. Esto va de mal en peor. Y esto hemos hecho ya 2 manifestaciones. Yo hago un llamamiento a Veolia y al ayuntamiento. Si esto no se arregla, tendremos movilizaciones, pero ya no van a ser a pie, sino se va que no tendremos autobuses. No queremos dejar a los ciudadanos sin autobuses, pero no vamos a permitir que nadie nos quite nuestros derechos adquiridos que nos ha costado tanto tiempo. A las 10 de la mañana frente a la sede de la empresa y que ha durado unos 20 minutos. A su término, los trabajadores, como estamos viendo, han marchado hasta el Ayuntamiento de Bilbao. Esta es la segunda movilización de estos trabajadores de Veolia en el mes de diciembre, exigiendo la elaboración de un calendario laboral, además de una mejora y unas contrataciones más justas, desde que hace 4 meses Bilbobús pasara a manos de la empresa francesa. ¡Ayuntamiento! ¡Escucha! ¡Estamos en la lucha! ¡Basta de palabras! ¡Queremos soluciones! ¡Sí, soluciones! ¡Movilizaciones! ¡Ayuntamiento! ¡Escucha! ¡Estamos en la lucha! ¡Ayuntamiento! ¡Escucha! ¡Estamos en la lucha!